presentación en sociedad, digamos, para un núcleo, como verán, muy importante de gente, especialmente los actores culturales, autoridades, etcétera, de esta gran distinción que fue objeto Montevideo al ser designada por segunda vez Capital Iberoamericana de la Cultura. Entonces, bueno, que tenemos el honor de presidir, hay gente muy importante como Mariano Arana, el doctor Jorge Bruni y tantos otros amigos vinculados al arte, a la cultura en un sentido muy general. Queremos que sea un proyecto país, o sea, que también se pueda tener su expresión en el interior del país. Y estamos muy animados, todavía no tenemos anuncios espectaculares que realizar. Pero bueno, eso es parte de una metodología, digamos, que quiere hacer no cosas estridentes, sino cosas que con mucha alegría, con mucho color. Usted ya ve que tenemos un logo de Montevideo con un toque ahí de color fuerte. Y vamos a programar eventos a lo largo de todo el año, seminarios, talleres. Desde luego en nuestros lugares tradicionales, pero también en los barrios, mucha presencia en los barrios. La cultura no solo en el sentido del arte más tradicional, ¿no?, sino también del deporte, del turismo, ¿no?, de todas esas actividades. Así que bueno, esa es la idea que tenemos. Comunicar de alguna manera esta fiesta, que es para nosotros el hecho que Montevideo durante todo el año 2013 sea Capital Iberoamericana de la Cultura. En segundo lugar, anunciar de alguna manera qué significa. No es una actividad solo de Montevideo, encerrada Montevideo en sí misma, sino que es Montevideo con la región, con el continente, es Montevideo con las culturas que han conformado nuestra sociedad, en Montevideo, por supuesto, en el país, es la posibilidad de Portugal, de España, pero no solo, porque además vamos a intercambiar con Marsella, que va a ser la capital europea de la cultura todo el año que viene. Y bueno, y además de la cantidad enorme de eventos que va a haber de carácter departamental, de carácter municipal, de las diversas instituciones, aquí hay muchas instituciones que han sido invitadas, de las colectividades, ¿verdad? Vamos a tener también muchas visitas de muchas partes y además de eso vamos a provocar de alguna manera la reflexión sobre nosotros y nuestra identidad, porque se hace en el marco también de los 200 años de las instrucciones del año 13. Así que bueno, son muchas cosas al mismo tiempo.